Cristian Madero Ricardo, soy un habitante de calle, no tengo refugio ni cariño de familia. Doy gracias a Dios que a través de la comunidad y los buenos corazones por ahí que me apoyan y me colaboran, de esa manera yo sostengo mi vida. Y aquí estoy en el cementerio, como ustedes lo están viendo a estas horas, he echado adelante el cementerio, limpiándolo, organizándolo. He tenido un buen impacto porque aquí llegaban gente viciosa, consumir droga de noche. La comunidad decía que ya hasta ahora había gente, no sé, así metiendo droga, que esto se invadía de marihuana. Bueno, una cantidad. Y ya de la llegada mía aquí, gracias a Dios, fue un gran impacto porque esta gente se fueron, emigraron, se salieron de aquí. Y como ven, ya todo está sano acá. Realmente una noche que estaba acá eran como las 2 de la mañana. Yo estaba acostado como de costumbre y yo escuchaba un ruido, ra, 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 bueno, una cosa misteriosa, escuchaba, y yo llegué y me paré, me levanté, y así como reflejo, no estaba en esa luz, simplemente estaba la de acá, y yo miré algo como encima de una bóveda que estaba allá, de esa rápida que estaba allá, y miraba el reflejo, yo me le fui por detrás. Me fui con cuentico y tan tan. Me iba así, me fui para allá, para detrás. Y cuando vi, había una cosa pero rara encima de la bóveda. Y yo me le fui, cuando vi, era una pava, pero era una como una pizca, pero este grande. Y entonces yo llegué y traté de agarrarla. Cuando yo la voy a agarrar, pegó un aleteo y salió volando. Y entonces me di cuenta que era una bruja, pero ya adelantada, que se convierte en animal, se convierte en una pava, que estaba rompiendo una tumba, que estaba ya la rompió y la alcanzó a sacar unos huesos. Y ella se cuelga una mochilita aquí y ahí echan los huesos como para hacer porquería. Esos huesos los cogen ella para a invocar el nombre de la persona a un almacén o a alguna persona que quiera arruinar o hacer la vida imposible. Eso es lo que hacen ellos. A veces he escuchado unos lamentos, ¿sí? Aquí he escuchado unos lamentos, por ejemplo, en aquella obra que estaba allá, yo vi unos espíritus, eran tres, escuchaba tres que se lamentaban, decían, ay, ¿por qué me maltrataron? ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué fueron tan crueles conmigo? Porque sí, bueno, lamentándose en muchas situaciones que vivió en su vida, como que despreció a sus hijos, en fin, muchas lamentaciones. Entonces yo empecé a hacer unas oraciones, y ya finalmente pues no volví a verlos otra vez, no volví a verlos. Y un reflejo por aquí, que pasan sombras así, pero ya como me acostumbré, yo desde pequeño siempre he visto eso. Y una noche también me fui con la linterna, yo tenía la linterna porque me gustaba pasar revistas para que no hubieran personas consumiendo. Y ahí hay una tumba que está destapada y yo llegué y me la acerqué. Y ahí me la acerqué y voy a alumbrar. Cuando yo voy a alumbrar, salió dentro de esa tumba como así, cuando una sentía pa una luz. Pero eso salió así, ¡fua! Yo llegué a la linterna, yo llegué a temblar, o sea, me estremecí cuando. Y me dejó la vista encandelado, pues. Y salió el ojo así, ¡fum! Pero fue algo impresionante que yo me quedé aterrado. Inclusive yo se lo comenté al padre Wilmer. Toda esa situación que está aquí, le comenté al padre Wilmer. Cuando llegué, que empecé a limpiar, allá donde está esa bóveda que estaba ahí, donde está la piedra, y había un muñeco negro y el nombre de una persona, y estaba enterrado con puros alfileres. O sea, como que era un proceso de brujería que le estaban haciendo a otra persona. Yo ya cogí y le dije todos esos alfileres, porque yo, como estudié yo el esoterismo y también la parapsicología, entonces yo dije, esto es un proceso de maldad que estaban haciendo. Entonces yo llegué, le quité las agujas, los alfileres y el nombre, y cogí el muñeco y lo eché en la basura para que se fuera ese mal. Esa fue una de las cosas que yo encontré aquí. El primer día que llegué, que empecé a limpiar, encontré esa novedad allí. Estoy orgulloso porque a través de mi venida acá he tenido unos buenos impactos. ¿En qué sentido? Los rogaditos que vienen a consumir acá sus vainas,
ya no vienen, ya se van, la comunidad ya está muy tranquila porque ya los olores que impacta de la roca ya no está, ya como usted lo ve, ya no vienen acá. Y pues le madre también le he hecho una noche, aquí vinieron cuatro, eran como seis trocaditos. Y yo llegué y yo no, vamos para allá, yo llegué y me quedé quietico. Y se fueron para allá, y se fueron, yo le dije, y se fueron para allá. Y allá se metió a una bóveda, se pusieron en una bóveda así, y tanto, y todos estaban así, en la bóveda, estaban así, sentados y estaban armando su vaina, ¿sí me entiendes? Entonces ellos estaban armando su vaina, y uy, qué Hierro, quiero, qué tal, que rótelo, toda la vaina, rótelo. que peguelo bien, qué tal, que tal, que toda esa vaina. Entonces yo llegué, me paré, y yo me quité la ropa, y me le fui por allá por detrás, me fui por allá por detrás, y entonces me monté, ¿sí? Me monté a la bóveda así, tal, como el tipo, tal. Y me monté así, tal. Y yo como estaban ahí, soplando, y yo como estaba en cuero, yo llegué y me paré así, y ella hizo así. ¡Oh! Y eso cuando me vieron, me puse a dos manos y... Mira, mira, mira eso. Vea, yo no sé cómo hicieron eso, me puse, pero eso salieron. ¡Ay! Me puse a pegar unos gritos. No, me iba a dar. Esos manes no supieron por dónde salieron. Todos ellos, y eso, y así, miren, mirando a mí como alto en cuero. ¡Ay! Esos manes. Santo remedio, no volvieron más por acá. Le pegué un susto, estaba en la tumba y estaba el uno aquí así, parado, el profesor estaba así, el otro aquí está acá, que estaba orando ahí, que está ahí, ahí con uno consumiendo. Entonces yo me vine por detrás y esperé que terminaran de orar, ¿sí? Y llegué y yo estaba en cuero. Entonces como estaba con las piernas abiertas, ¿sabes? Yo llegué y le cogí por detrás. Y Cristian Madero, Ricardo, y vivo entre los muertos. No tengo apoyo de nadie. Esta es mi historia, esta es mi vida, esta es mi realidad. Y eso es lo que vivo. Aquí, muy poco duermo, muy poco descanso. Y hablo con ellos. Y esta es mi historia. Vivo entre los muertos. Esta fue una de nuestras historias. En el municipio de Puerto Wilches es una historia real. Una historia para creer y que para que toda la comunidad de Puerto Wilches, y no solamente Puerto Wilches, sino toda Colombia, vea esta historia de este joven wilchense que también sueña con ser un buen poeta para muchas generaciones de nuestra tierra. A pesar de todas sus adversidades, ha sabido valorar lo poco que tiene y esperamos que todas las personas que vean este video puedan apoyar a Cristian, un hombre de 43 años que lucha por salir adelante viviendo en un cementerio.